tres días que estuvimos en los talleres, hablaron de tradición, primero, que para nosotros es algo importante, el costumbre y la parte cultural que es más importante para nosotros. Vemos fundamental estos espacios porque permite que haya un intercambio entre mujeres, jóvenes, mayores, en el marco del fortalecimiento de las acciones que hacemos desde el Cabildo Mayor y las comunidades indígenas. Iniciamos haciendo un análisis del derecho mayor, la parte de las costumbres, tradiciones de nuestras comunidades indígenas. Posteriormente se hizo un análisis de los principios constitucionales que hay para nosotros como pueblos indígenas. Asimismo, se hizo un análisis sobre el contexto actual del territorio, del trabajo que debemos implementar pues, en el territorio en el marco de los proyectos RED, ¿cierto? Que son unas acciones que tradicionalmente la venimos haciendo porque nosotros como comunidades hacemos un trabajo a partir del principio de la unidad, territorio, cultura y autonomía. Derecho a Bombea kuda yeta jinan druade a tiempo de históricamente ni muruda ya a chuas bita jinan druade ba si da na i dibe hal pran a druada ni e buru tajina na embira e mama banta jinan na mama para chuas se zara de ki druada para chubar. Mi papel dentro del taller que desarrollamos durante estos tres días fue liderar el proceso para que se pudiera pues, generar los diálogos y buscar como mecanismos para fortalecer el trabajo que venimos desarrollando al interior de nuestras comunidades indígenas. Bueno, la presencia de los participantes fue bastante importante porque estuvieron las autoridades indígenas, igualmente representación de grupos de mujeres, jóvenes, médicos tradicionales, personas que también trabajan directamente con la madera, que son aserradores, bogueros, arrieros. Entonces eso es importante porque entre todos buscamos los mecanismos necesarios para poder contribuir a la permanencia de los recursos naturales que hay al interior del territorio. Acá están representados los 13 comunidades indígenas y los 3 resguardos que conforman en el municipio, que están conformados, que es el resguardo Jaiquerazabi con 8 comunidades indígenas, está el resguardo Coribetado con 2 comunidades indígenas y está el resguardo Chantabay Cañero con 3 comunidades indígenas. Durante el taller sembramos árboles, fuimos arriba a bañarnos y pues hicimos dibujos, también hicimos ríos, aprender sobre más allá de eso y conocer nuestro territorio donde dibujamos. Y también dibujamos nuestro resguardo como es y explicamos. Como pueblos indígenas, todo parte del territorio. Nosotros como indígenas sin territorio, pues no existiríamos, ¿cierto? Entonces, la madre tierra permite que haya vida, pero nosotros como personas también debemos de contribuir para que ese territorio se mantenga en el tiempo. Y siempre como los indígenas, siempre hemos conservado eso. Entonces, pues eso es lo que hablamos sobre todo. Y las mujeres, pues participamos también en los dibujos que hicimos. Entonces, lo que me llamó más atención es eso, que nosotros queremos seguir conservando nuestra naturaleza. Sí.
cambio climático que nos afecta es por el tala de los árboles. Eso es lo que más afecta. La minería, por ejemplo, es una contaminación que nos hace las fuentes hídricas. Y por la contaminación también algunos peces ya se han disminuido. El conflicto armado a nosotros que estamos en este sector, en los resguardos indígenas, todo el sector campesino, hemos sido bastante afectados. Pero hay que echar para adelante y uno de los llamados es que haya esa unidad de trabajo en el marco pues de mejoramiento de condiciones de vida, tanto de la población indígena y la población no indígena que habitamos esos territorios. Compañero, para explicar nada que haga, ya cultivo ilícito baribeta, uchube. Para llegar el mensaje después con los niños sería importante que los, desde el hogar, que los padres motiven a los niños. Y la segunda fase sería como los docentes que están con los niños también, enseñar la parte del territorio cultural, los costumbres que nosotros ancestralmente vivíamos. Si nos hacemos pues como una asamblea, una reunión comunitaria o convite que nosotros llamamos, podemos unificar y buscar una estrategia buena para nuestro territorio.